¿Qué opina usted? Se está pidiendo explicaciones por activa y por pasiva al gobierno de España. ¿Cuál es la relación? ¿Qué pinta Zapatero en Venezuela? Y que se aclare exactamente cuál es su papel en Venezuela y con una narcodictadura. ¿Qué opina usted? Es una cosa que, como siempre, nos acaba atropellando el tren, pero el elefante blanco o el elefante rosa o rojo estaba en la habitación desde hace mucho tiempo. Zapatero ha estado al servicio de la dictadura de Maduro durante muchos años. España ha estado sin hacer absolutamente nada durante todo ese tiempo, mirando para otro lado. Nosotros no sabemos si está trabajando para España, si está trabajando para Europa, si está trabajando para Maduro. Hoy el debate desvela que efectivamente el gobierno se niega a dar información sobre sus viajes, pero porque dice que no tiene por qué informar o porque no los conoce, pero en otro apartado dice que le hace la agenda de seguridad porque está obligado a darle el dispositivo de seguridad, con lo cual sí lo sabe. Entonces, que se esté negando el gobierno a decirnos qué está haciendo Zapatero, pues me parece realmente una incongruencia cuando lo estamos pagando con el dinero de todos los españoles, porque cobra, según el debate, 75.000 euros al año, supongo, que más otro tipo de complementos, más lo que nos cuesta todo el dispositivo que se monta cada vez que se va de viaje, y que tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a conocerlo. Pero insisto, esto no es nuevo. Ahora, porque de repente ha reaccionado el pueblo de Venezuela como ha reaccionado. Pero llevábamos denunciando algunos el papel de Zapatero, sus extrañas relaciones comerciales y económicas desde la época de Bono, de Morodo, en la embajada, de la mina de oro que va o que viene, o de otros negocios. Nunca nadie nos aclara nada, pero él sigue pululando de un lado para otro sin dar ningún tipo de explicaciones. Me ha gustado saber que el Partido Popular, no sé si será fuego de artificio como tantas otras ocasiones, va a pedir en Europa la comparecencia de Zapatero. Puede negarse, pero desde luego sería sumar la vergüenza al oprobio de tenerle por ahí circulando en nombre de España.